¿Han escoltat parlar alguna vegada del tresor de Villena? En 1963 va aparèixer un braçalet d'or massís entre les arenes d'una obra. Enterat de quina partida venia eixa terra, el director del museu manà excavar i van fer una troballa de 60 peces més d'or massís, amb més de 3.000 anys d'antiguitat. Un tresor de pel·lícula, sí senyor. I a Cheque Bo hem pensat, si a Villena l'Albina Lopó és terra de tresors, nosaltres no m'ho tenim que perdre. Segur que trobem alguna joia gastronòmica. Esta és la plaça de Santiago, el centre cultural i d'oci de la ciutat de Villena. Ací, en una ullada, ens podem trobar la Casa de Cultura, l'Ajuntament, el Casal Fester, el Museu i l'Església de Santiago. I molt a prop d'ací, el restaurant Casa Iago, que és el nostre objectiu. A Casa Iago ens prepararà avui un micuit de tollina en tartar de verdures. I mentre arriba el moment, jo me'n vaig a pegar una volteta per Villena. L'emplaçament actual de Villena té el seu origen al castell de la Talaia, al voltant del qual es va créixer el poblat àrab. El seu singular enclavament geogràfic fa que actualment es parli del corredor de Villena com un important nus de comunicacions. Encara que siga una ciutat amb molta activitat industrial, a Villena hi ha censats 86 tractors, detall que diu molt de la importància que continua tenint l'agricultura i del caràcter dels villeners, un poble que sap conservar les tradicions. Los dulces más típicos aquí son los rollos de vino, almendrao, los sequillos en Villena muy, muy fuerte y mantecados, cosas así. Lo que es la fórmula de rollo de vino, pues lleva vino, aceite de oliva, azúcar y harina. Esta es la máquina. Hiciendo el rollo. Pues estos rollos llevo, pues, 44 años en estos momentos, desde que tenía 14 años, haciendo rollo. Así que... Avui visitem el restaurant Casa Iago, a Villena. Ja hem arribat a Casa Iago. Passen amb mi. Casa Iago va néixer de la unió d'uns quants enamorats de la cuina. Es va refugiar en esta casa plena d'encant i de llegenda. Van mantindre la decoració dels sostres, que data de més de 100 anys, i van buscar el mobiliari adequat per a l'entorn on està situada. En la cuina oficia Raúl Martínez, que prepara una cuina molt equilibrada i mediterrània, plena de contrastos suggeridors. Un d'ells, la tollina en tartar de verdures, que avui ens prepararà. Ara anem a conèixer a Raúl. Vas a fer-nos un plat avui de tollina. I una tollina un poquiu asiàtica. Sí. Perquè la tollina no la fas massa feta. Vull dir que la fas mig. Mig, sí. És micuit, que se dirà en francès, medio hecho. Porque el atún, yo creo que el atún, para comértelo y que esté bueno, debe de estar... Sí, porque si no está demasiado seco y pierde... Sí, pierde naturalmente todas sus propiedades. Perfecto. Que es la jugosidad del atún. Lo voy a acompañar con unas verduras, con un pimiento rojo, un pimiento verde, calabacín y un tomate. Y eso es un caldet de peix también. Sí. Fet en les despulles de la tonya. Eso es. Empezamos con el pimiento rojo. Lo limpiamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es limpiar un poquito de esta olla blanca, porque está amarga. Vamos a hacer lo mismo con el pimiento verde. El pimiento verde es igual que el rojo, lo que vamos a hacer es que tenga color el plato. Y ahora el calabacín. Y no lo pelamos, lo dejamos con piel. ¿De acuerdo? Y ahora el tomate, por final. Cuando ya tenemos todas las verduras preparadas, lo que vamos a hacer es cortarlas en mirepoix, que se dice que es muy finita. Empezamos con el pimiento. Ahora lo que vamos a hacer es poner el atún, una pieza de 200 gramos. No es el atún rojo del Mediterráneo. Lo que vamos a hacer es marcar a la plancha con aceite de oliva. Y lo que queremos dejar es el atún
Si tiene 3 centímetros de grosor, lo iremos viendo conforme se va cociendo y lo que queremos es cocerlo solamente por la mitad. Y la otra mitad, que esté cruda. Lo dejamos marcándose en la plancha. En 4 minutos iremos viendo cómo se va cociendo por la mitad y lo sacaremos. Ahora vamos a coger un caldo de atún que hemos hecho con las espinas del propio atún. La hemos puesto con agua a cocer durante 10 minutos y lo hemos apagado. Lo hemos colado y ahora mismo lo tenemos en esta jarra. Lo que vamos a hacer es calentarlo. Le ponemos en un cazo. Cuando esté caliente el caldo del atún y el atún medio cocido, lo pondremos a emplatar. Ahora ya que está como lo queremos, medio cocido, lo sacamos y lo dejamos en la tabla, ¿vale? Vemos que se ha hecho una capita por arriba torrada y la de abajo está totalmente cruda. Lo dejamos reposar un poquito aquí y a continuación ya tenemos el caldo caliente. Simplemente dejamos calentar la sartén con un poquito de aceite y ahí saltearemos la verdura. Y la sopa, que realmente es un caldo de atún, lo vamos a reforzar con un poquito de soja, ya que no tiene sal, nada del pescado, ni tampoco el caldo de atún. Es la sal que nos va a dar, no va a dar la salsa de soja, que es muy salada, ¿de acuerdo? Echamos chorrito de salsa de soja y a continuación ya tenemos todos los ingredientes. Solamente falta saltear las verduras y emplatar. Nada, esto es simplemente una vueltecita y ya está. Aquí lo al dente. Lo tenemos aquí y ya tenemos todos los ingredientes y empezamos a emplatar. El atún cogemos y lo voy a partir en dos para que sea más fácil a la hora de comer. Podemos apreciar como esta parte está totalmente hecha, casi la mitad, y la otra mitad está caliente pero está cruda. Pues lo que vamos a hacer es colocar la parte más cruda hacia abajo, los dos lomos, cogemos la verdura y ponemos encima del atún. Entonces aquí en el restaurante al cliente le saldría así y al camarero con una jarrita más chiquita, el mismo calor que tiene la sopa de atún, lo que va a hacer es terminar de hacer de alguna manera la parte de abajo. Carreamos y esta cantidad es más que suficiente para que el atún se vaya haciendo. De atún con el caldo de atún. Buen provecho, Juan. Muchas gracias, Raúl. Quina oloreta més bona. Per a maridar esta fantàstica tollina, anem a presentar-los el Marina Alta, un vi blanc de raïm de moscatell, que com el seu nom diu, és de la comarca de la Marina Alta i està fet per Bocopa. Sabeu a què fa gust? A raïm de moscatell, com si mos posàrem un granet de raïm de moscatell en la boca. Afrutat en un cos envolvent i realment serà molt agradable per a la tollina. Che, que bo! El més important per a este micuí de tonyina és la qualitat i frescura del peix. Amb això garantit, Juan Carlos ha començat tallant i saltant les verdures que han servit de guarnició i escalfant un caldo que ha fet amb el cap i l'espina del peix. La major dificultat està en cuinar el peix, ja que s'ha de deixar poc fet pel centre. Això s'aconsegueix amb una planxa ben calenta i només girant el filet una vegada. Al servir el plat, es talla la tonyina per apreciar bé el punt i s'acompanya de les verdures saltades i una mica del caldo calent. Acompanyant este plat hem tingut un vi criat junt a la mar, Marina Alta, de Bodegas Bocopa. Un vi paisà teu, Joan!